Hola, gente, aquí Marcelo y Marco de Taller de Corte y Corrección. Estamos a punto de leer un cuento de Danilo Pineda, un excelente narrador chileno que nos trae este cuento. No lo conozco, lo vamos a leer sin red para que todos ustedes lo disfruten y hacemos después, como siempre, una pequeña devolución, un análisis como para que todo el mundo lo pueda aprovechar. La llamada por Danilo Pineda dice así. 11:22 a.m. ¿Por qué mi teléfono no dejaba de chillar? Hoy debía corregir más de 50 informes judiciales. Por eso le dio explícitas y sencillas instrucciones a Sandra. Desviar todas las putas llamadas. Seguramente lo olvidó, así como olvidaba todo lo que le pedía. ¿Despedirla? No, despedirla no era una opción. Las secretarias eran caras y a ella podía pagarle menos del mínimo. Y además, cuando quería entretenerse un rato, podía tirársela sin problemas. La tonta no decía ni pío, al contrario, agradecía esos billetes extras. Una joven como Sandra tiene que sacarle provecho a esas tetas y ese gran culo, algo rescatable que tenga. El teléfono seguía y seguía chillando. Gustavo soltó el lápiz pasta y levantó el auricular. Diga, dijo en tono seco. No hubo respuesta, ni siquiera estática, solo silencio. Gustavo colgó y continuó trabajando. 14:41 p.m. Gustavo seguía corrigiendo informes. Necesitaba terminar antes de que anocheciese, pero al ver la enorme pila de papeles acumulados en el escritorio no albergaba tal esperanza. Pasaron las horas y el teléfono volvió a chillar. Gustavo dio un respingo en la silla. El lápiz se le escapó y salió volando hasta perderse bajo el escritorio. Levantó el auricular con rabia. Aló. Nada, Sandra de mierda, pensó, ya se las pagaría. Iba a colgar, pero alcanzó a oír algo, y ese algo le provocó escalofríos. Un animal jadeando, colándose a través de la línea. ¿Qué mierda? Dijo. Cortó la llamada con el botón y, aún con el auricular en el oído, llamó a recepción. La llamada fue recibida al instante. ¿Por qué mierda no sé lo que se te pide, Sandra? Don Gustavo, dijo Sandra. No sé a qué se refiere, ¿le llevo su taza de café? Gustavo soltó un bufido. Nunca sabes a lo que me refiero, tonta, siempre jugando con tus cartitas. Te dije que desviaras todas las llamadas, no quiero interrupciones, tengo mucho trabajo. Perdone, don Gustavo, pero he desviado todas las llamadas tal y como usted me pidió. Quizás una se coló, lo lamento. Sabes perfectamente que las llamadas pasan por tu filtro, no me vengas con huevadas a mí. Si el teléfono vuelve a sonar, te lo meteré por el culo. Gustavo cortó. Sandra, Sandra, siempre olvidando las instrucciones. Quizás se replantearía la opción de despedirla. A esa altura ya le conocía todos los lunares y él debía buscar carne nueva. La pobre tardaría meses en encontrar un trabajo decente, dado las nulas capacidades intelectuales que poseía. De seguro terminaría limpiando baños, pidiendo limosna o leyendo el tarot. Eso último se le daba bien, al menos así la había conocido. 17:42 p.m. El ventanal frente a Gustavo hacía resaltar la ciudad. El sol ya se iba ocultando, dejando solo media concepción iluminada. La pila de papeles descendía rápido, pero el teléfono volvió a chillar. ¿Qué mierda pasa? Dijo al levantar el auricular. Al otro lado de la línea se oía el mismo jadeo anterior. Gustavo puso mayor atención esta vez. Más que jadeo, era alguien masticando carne o algo por el estilo. ¿Quién es? ¿Qué quieres? El rumiar se cortó en seco. Gustavo cortó la llamada y se levantó. Desenchufó el teléfono. Ahora sí, estaba convencido. Despediría a la inútil de Sandra. Pensándolo bien, solo le había traído problemas. Sandra era la representación de la secretaria más ineficiente del mundo. Y nada en ella compensaba la estupidez. 19:08 p.m. Encendió la lámpara, el sol ya se había ocultado, dando paso a la primera noche lluviosa del invierno. Y llegó otra llamada, pero ahora era el celular que vibraba sobre el escritorio. Gustavo leyó la pantalla, número desconocido. Deslizó el pulgar por el icono verde. Hola. El jadeo antes le llegaba con mayor claridad a los oídos. Y no era un solo jadeo, sino muchos, millones. Seres jadeando, masticando, mordiendo carne. Y la respiración de esos seres
se lo colaba en el oído, atravesándole la cabeza. Acá hay una cuestión para indicar, ojo con esto. Seres, todavía no es tan pronto, vos que sos el autor sabés que son seres y qué sé yo, pero en todo caso, el que agarre y diga gente jadeando, masticando, mordiendo carne, ¿me explico? Eso sería la clave, ¿no? Y acá lo mismo, de esa gente. ¿Verdad, Danilo? Eso es para, entiendo, es como para, justamente para no revelar tanto cosas que el tipo no puede saber, ¿ven? Pero efectivamente, ¿no? El que lo sabe es el autor. Ojo, lo digo yo esto sin conocer el cuento, se me ocurre. Y la respiración de esa gente se le colaba en el oído, atravesándole la cabeza. Se quitó con dificultad el celular de la oreja y lo guardó en el bolsillo del pantalón. Un sudor frío le bajó por la espalda. Necesito descansar. Atravesó la oficina en dirección a la recepción. Le di a Sandra que podía irse antes de las 8. Eso si es que le realizaba un trabajito antes. Cuando acabara la despediría. No tenía sentido que la tonta siguiera atormentando. Sandra, dijo al abrir la puerta, ¿por qué no vienes a...? Pero Sandra no estaba ahí. En vez de eso, unas cartas de tarot esparcidas por el escritorio y una nota pegada al monitor del computador. Gustavo leyó. Don Gustavo, lo lamento, pero debo irme antes de tiempo. Mi madre dice que mi hijo tuvo un accidente, así que voy directo al hospital. Como no quiere recibir llamadas ni ninguna molestia, no he querido entrar a su oficina. Espero volver antes de las 11. Sandra. Antes de las 11, pero se habló con ella cerca de las 3. Me llegó un estruendo. Algo se había caído en la oficina. ¿Acaso los libros? Gustavo entró otra vez ahí y vio que el ventanal que miraba la ciudad estaba tapado por una capa negra. Una capa negra que de a poco cobraba vida. Y una observación más precisa le hizo ver lo que en realidad era. Miles. Millones de moscas una sobre la otra pegadas al ventanal. Acá una idea te tiro. Lo que él puede llegar a pensar es que han puesto ese plástico negro, viste, que se usa para... Acá en Argentina usamos una bolsa de plástico gigantesca que se llama bolsa de consorcio. Entonces de repente lo que él encuentra es que está tapado por un plástico negro, ¿ves? Entonces, después un plástico negro que de a poco cobraba vida, porque eso de capa negra, la palabra capa tiene un montón de significados. Puede ser, por ejemplo, la capa, digamos, no la jefa de ninguna parte, la capa de algo, sino una prenda, o una capa, como quien dice, una capa de barniz. ¿Ves? Entonces yo te diría que acá mandale estas palabras para asociar. Mirá. Plástico negro. Lo primero que se le ocurre es gente de... ¿Qué sería? ¿Gente de qué? ¿Gente de qué? Juguemos al ahorcado. Ah. Otra. Mantenimiento. ¡Grábalo! ¡Buenísimo! ¡Excelente! Ahí está. Mantenimiento. Mantenimiento. ¿Lo ves, Danilo, cómo es la historia? Es lo primero que pienso en un empresario. Claro, es más verosímil, exactamente. Acá, miren, si hay algo que le puede servir también a la audiencia, aparte de que el cuento está buenísimo y la garra que tiene, es justamente la falta de diferencia que hay entre el autor y el narrador. El narrador, el autor es Danilo, y el narrador es una metáfora que usa Danilo para poder contar la historia. Entonces, a veces que uno lo confunde una cosa con la otra.
El narrador, esa voz metafórica, está contando la historia desde el punto de vista de Gustavo. Entonces, Gustavo, ¿qué ve ahí? Una capa de Drácula, una capa de pintura, una capa asfáltica, ¿ves? No, el tipo ve un plástico negro y piensa enseguida. Esto es para trabajarlo, ¿no? Debe ser la gente del mantenimiento que se habrá roto algún vidrio, ¿viste? Una cosa así. Y ahí lo de cobraba vida, ¿no? Que se movía, por ejemplo, acá lo que puedes poner en la capa de plástico, se movía por el viento o porque qué. Pero la cuestión es que rielaba como la superficie negra de un pantano. ¿Ves? Y una observación más precisa le hizo ver lo que en realidad era. Miles, millones de. Claro, por ejemplo, bichos, primero bichos y después moscas, ¿ves? Progresión, es como vería una persona, es como vería una persona este fenómeno. Una sobre la otra, pegadas al ventanal, y al advertir la presencia del hombre, el zumbido apareció y se volvió más potente a cada segundo. Gustavo se paralizó y lo único que atinó fue a taparse los oídos. Bueno, ¿ves? Esto también está en tu cabeza. Yo qué sé, no puedo estar en el punto de vista de las moscas o lo que sea esta carajada. Advertí la presencia del hombre. El hombre, ojo, vos fíjate que el hombre es ni más ni menos Gustavo que tiene nombre. Vos decís, pero acá se remotizó el punto de vista. Y sí, ¿por qué? Porque apareció el autor. ¿Lo ves? Acá, ¿cómo se contaría esto? A cada paso que Gustavo daba, gracias, Daniel, es tal cual, a cada paso que Gustavo daba, más crecía el zumbido. Era como si advirtieran su presencia. Fíjense que en la novela de Beatriz, el como si, recién lo habíamos sacado para llegar a más expresividad, ¿verdad? Bueno, ahora la misma expresión la incluyo acá. No hay recetas, muchachos, ¿eh? En literatura, en el arte no hay recetas. Pero sí, ahí está, como si, es un como si. Como si advirtieran su presencia. El zumbido apareció y se volvió más potente, pues se volvía más potente a cada segundo. Gustavo se paralizó y lo único que atinó fue a taparse los oídos. Si se movía, de seguro las moscas lo atacarían, se le meterían en la boca, los oídos, los ojos y quién sabe dónde más. Sobre el escritorio, el teléfono fijo volvió a chillar, chillaba y chillaba. No lo había desconectado. Salió de la oficina y cerró la puerta, pero sin dejar de mirarla. Temía que las moscas se colaran por debajo. Y la pierna le vibró. Volvían a llamarlo al celular. Los jadeos, pensó, los putos jadeos. Sacó el celular del bolsillo y leyó número desconocido. Dudó en contestar, pero se obligó a hacerlo. Necesitaba una respuesta a toda esa mierda. ¿Quién sos, hijo de mil putas? Otra que hola. ¿Me explico? ¿Quién eres? Dicen en Chile, ¿no? ¿Quién eres? Sí, perfecto. ¿Quién eres, hijo de mil putas? O como digan allá ustedes. ¿Quién eres? Puma, argentino de mierda, le dice. Y ahí está, el chileno. Pero jamás el hola, porque no, ya el tipo está recontra alterado, ¿me explico? Y ya el lector lo tenés bien, bien en la misma línea. Sí, ya no va el hola, claro, ya caducó, exactamente. Hola, dijo una voz femenina, Gustavo Farías, con él. Dijo, dejando escapar el suspiro ahogado. Señor, ¿es usted familiar de Sandra Rojas? ¿Pasó algo? Trabaja para mí, mi secretaria. Le llamo porque la señorita Sandra sufrió un accidente de tránsito cerca de las 10 de la mañana, cerca de las 10. Lamento informarle que ella falleció durante la mañana. Lo lamento mucho, señor. Hemos intentado localizar a su familia, pero no hemos podido dar con nadie más que con usted. Ustedes me llamaron todo el día. Acabamos de encontrar su número. Es posible que nos pueda indicar. Cortó. Y pudo oír que las moscas retomaban el zumbido. Las moscas iban colando a la recepción, pasando por debajo de la puerta hasta colarse dentro de la ropa.
Retrocedió unos pasos, pero sin voltearse. Alguien lo llamaba otra vez, pero no al teléfono. Y Gustavo advirtió la presencia de ese alguien detrás suyo. Ese alguien a quien él conocía, ese alguien que acomodaba las cartas de tarot sobre el escritorio, ese alguien que lo invitaba a darse la vuelta, ese alguien que lo llamaba por su nombre. Buah, es un cuento sumamente extraño, muy llevadero. Todo el tiempo estás pensando a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué ese ruido de esa gente, ¿no?, que después llamamos como seres que mastican? Una cosa rara. Pero a la hora de coronar el cuento, yo, no digas nada, Niro, ¿no?, pero yo honestamente no entendí lo que está pasando acá. ¿Quién es la presencia esa que lo invita a darse vuelta, ese alguien que lo llama por su nombre? La verdad que no acierto, porque todo el tiempo, y si sale bien va a salir maravilloso el cuento, porque todo el tiempo pensás que él está siendo víctima de la secretaria, que de alguna manera se está vengando de su destrato, por decirlo suave, ¿no? El tipo la prostituye. Ahora bien, como esta mina está muerta, ya ahí ya el lector queda huérfano acerca de quién puede ser el victimario de este tipo y por qué las moscas y por qué los seres esos en cuestión. Da la impresión de que el cuento no terminaría acá, porque faltaría como coronarse, pero acá tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que vos digas qué es lo que pasa acá. La otra, que bueno, que lo lleves a casa para trabajarlo sabiendo lo que le falta, en todo caso. Y la otra es que, yo, ¿cuál de las dos prefiero? Y bueno, la que prefiero es la segunda opción. Esto es, que, digamos, te las ingenies para que el cuento se comprenda, sabiendo ya el diagnóstico, para que el cuento se entienda bien, sin tener que explicar nada, ni a mí ni a tus compañeros. Después la otra es que pregunto, si alguien entendió el final, explícamelo, porque a lo mejor ya es un poco tarde, el anciano necesita retirarse y por ahí está con las pocas luces. Así que si alguno a mí me dice, no, Marce, es muy clarito, lo que pasa acá es tal cosa. Yo honestamente no lo veo, pero si alguno lo ve, aclárenmelo. A mí me dio la sensación de que siempre estuvo muerta ella. Y que la imagen que él veía no. Se confirma que nunca pudo haber estado en el estudio. Sí, puede ser, con un poco de imaginación puede ser. ¿Qué dice el autor? No, esperá. Bueno. Si acertaste, seguro que ya lo hubiera dicho. Pero sí, es medio una adivinanza, eso es lo que yo digo. Después ahí Manuel, Octavio, tampoco entendí mucho real, pero estimo que si alguien era el secretario, y puede ser, porque otra opción no te queda, pero ¿por qué si llega a ser eso? No le falta la explicación. Ahí Manuel tampoco entendió como yo. Pero bueno, mirá, si es lo que dijo Loli y lo que Octavio sospecha, tenés que aclarar un poco más. Y si no, decime no, Marce, me lo llevo a casa, lo laburo y chao. ¿Vos qué decís, Danilo? Sí, es justo lo que dice Octavio. ¿Lo que dice Octavio o lo que dice Loli? Los dos dicen lo mismo. Sí. Bueno, entonces, hacer el ajuste necesario para que lo podamos, o sea, no tratar de entenderlo o jugando, digamos, a ver quién adivina, sino como para que dentro del cuento mismo uno no tenga que hacer esta pregunta. Sí, porque si genera duda no sirve. No, seguro. Yo te digo, yo tengo el final del cuento, es una línea apenas, ¿viste? Una línea apenas. Acá tiene que terminar el cuento con coronado tremendo. Pero si me dejás, se puede llegar a poner. Si vos decís, no, tengo un final mejor, ¿no?
No, el reto de la mente está pero maravillosamente construido. Manuel dice, el cuento te lleva, que Darío sabe, claro que sabe. Bueno, es un pequeño final que puede llegar a ayudar mucho para la comprensión. A ver. Cortó y pudo oír que las moscas retomaban el zumbido. Las moscas se iban colando a la recepción, pasando por debajo de la puerta hasta colarse dentro de la ropa. Retrocedió unos pasos, pero sin voltearse, alguien lo llamaba otra vez, pero no al teléfono. Y Gustavo advirtió la presencia de ese alguien detrás suyo, ese alguien a quien él conocía, ese alguien que acomodaba las cartas de tarot sobre el escritorio, ese alguien que lo invitaba a darse la vuelta, ese alguien que lo llamaba por su nombre, y en su aterrado estupor no pudo ni siquiera pronunciar la primera sílaba de la palabra Sandra. Las moscas de la muerte le invadieron la garganta hasta que cayó redondo al suelo. Bueno, ¿qué te parece, Danilo? ¿Te gusta el final? Maestro. Bueno, fantástico. Te das cuenta que soy un giracuadros, porque al final la tarea te la hice yo, pero tenía ganas de mostrártelo porque me parece que va muy bien. Genial, final, cierra con lo de las moscas. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, queridos compañeros de taller y querida audiencia, teleaudiencia, por un lado, ojo con la confusión entre narrador y autor. Uno, ¿por qué lo menciono? Que esto se fue dando en un par de oportunidades en el cuento, porque la clave del tema está justamente acá, en esto que yo acabo de señalar, en el hecho de la confusión entre autor y narrador. El autor sabe el final del cuento, el narrador no. Y como Danilo lo sabe, no lo pone. Ese es el problema. Porque ya piensa que el lector también lo va a saber, y no es así. En cambio, si ustedes, como buen consejo y el título de este programa, si Danilo me autoriza para publicarlo, es perfectamente el siguiente. Reconocer siempre, tener siempre en cuenta la diferencia que hay entre narrador y autor. Tener esa conciencia de la diferencia entre uno y otro es justamente lo que te lleva a pensar en el lector y a ver si uno le retació información. Por supuesto que es maravilloso cortar información que el lector no necesita. Pero ahí ya tenés el tema de dos que entendieron o adivinaron, yo me jugaría a eso, intuyeron más que adivinaron, dos que intuyeron y dos que se quedaron en bola. Octavio y yo nos quedamos en bola. Octavio y Loli acertaron, pero no es que el cuento sea una adivinanza. Y los dos que nos quedamos en bola fuimos Manuel y yo. ¿Bien? Así que bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que compartan el programa, que lo likeen, que se suscriban. Esto es Taller de Corte y Corrección. Y le agradezco muchísimo a Danilo el hecho de que me haya prestado su cuento para poder
mostrar otra cosa interesante, que es cómo cerrar un relato. Pensar en el lector, pensar en el lector. Para cerrar podemos acá, miren, lo tengo acá como para rezarlo como una oración. Lo tengo acá que dice, a ver. Parte del prólogo de Las Ratas, el prólogo de la novela de José Bianco, Las Ratas. Miren, esto es de Borges, ni más ni menos. Todo en Las Ratas ha sido trabajado en función del múltiplo argumento, dice Borges en el prólogo. Es de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector, esto no hay que olvidarlo nunca, hay un lector. Un hombre silencioso cuya atención conviene retener, cuyas previsiones hay que frustrar delicadamente, cuyas reacciones hay que gobernar y que presentir, cuya amistad es necesaria, cuya complicidad es preciosa. Necesito pensar en un lector, en un hipotético lector que se interese en los hechos que voy a referir. Leo en el segundo capítulo. ¿Cuántos escritores de nuestro tiempo sospechan esa necesidad? ¿Cuántos, en vez de interesar al lector, no se proponen abrumarlo e intimidarlo? Es para pensarlo esto, ¿eh? Recórtenlo, llévenselo. Hoy lo voy a poner en la comunidad T6C para que todo el mundo lo tenga en cuenta. No digo yo que Danilo quiere abrumar al lector, no. Es que justamente hay que pensar en el lector. Mientras los intelectualoides snobs dicen que ¡ay, yo no pienso en el lector! Bueno, se nota, flaco, que no pensás en el lector. Danilo piensa en el lector, si así está entrenado en el taller de corte y corrección. Así que cuando ustedes vean a uno de esos bananitas que te dicen ¡ay, no, yo no pienso en el lector! Digan, bueno, mira, Borges sí pensaba en el lector y recomienda que se piense en el lector para no abrumarlo, ¿eh? Para acordarse de que el lector existe. Bueno, muchachos, ahora sí, me despido con un gran abrazo. Espero que esto les sea de utilidad para todos, no solamente a la gente que está trabajando con nosotros en el taller. Si quieren venir a trabajar con nosotros, ya saben, acá les dejo en este mismo momento, les dejo el WhatsApp al cual tienen que escribir. Un gran abrazo para todos, hasta pronto. Bueno, de paso me despido de ustedes también acá. ¿Quiere alguno alguna opinión, decir algo? ¿Hay alguno de esos bananitas que no piensan en el lector acá también? Yo no creo eso. Muy bueno lo que dice Jorge, claro. Por eso te lo muestro, Octavio. Para que aprendas. Para que entendás. Muchas gracias, Marcia. La verdad que así se corona muy bien el cuento. Bueno, me alegro mucho. La próxima entonces ya puedo empezar a trabajar estilo. Si le encontrás un mejor final, insisto, ¿no? Traerlo y listo. Bueno, nos despedimos acá, muchachos. Que lo pasen bien. Buena semana. Hasta luego. Chao, gracias, Marcelo. Gracias. Hasta